Llegó desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 6 meses para prepararlo para que ustedes hoy lo puedan disfrutar en familia. En serio, se los quiero agradecer. Necesito que le pongamos un poco, no sé, de fiesta esto. ¿Me puedes poner música, por favor, de cabina? La música que teníamos preparado. Quiero un poco de música. Necesito esa música para despertar. ¡Vamos! I'm gonna be my day. Now get out there, get business, get up.
poco este espectáculo para que los chicos se sientan bien acompañados. Primero, quiero ver cómo está el público de arriba. ¿El público de arriba está pasando bien? Bien. Ahora todos ustedes tienen que hacer un esfuerzo por gritar más fuerte, porque si no gritan más fuerte, son una cagada. Así se los digo. Así que a la cuenta de tres, ustedes van a gritar también, están bien, ¿sí? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ¿están bien? Gracias. Bien, ahora sí, voy a presentar a cada uno de los chicos que componen este staff. Pero antes de presentarlos, quiero agradecer a una persona muy especial que hizo posible que este espectáculo se realice. Y es el productor de este espectáculo. Quiero, por favor, un fuerte aplauso para el productor Rodrigo Sabater. Un fuerte aplauso para ver que se lo merece, en serio. Gracias a todos. Pregunto, así de pura curiosidad, ¿hay gente que vio el espectáculo el primero de todos del año 2014? ¿Hay gente que vio el del año pasado? Bien, quiero preguntarles al público, ¿creció el espectáculo o no creció? Bien, son un público maravilloso, en serio. Gracias a ustedes de vuelta. Gracias, un aplauso, por favor. Bien, ahora sí, voy a presentar a cada uno de los bailarines, primero a las damas de este espectáculo y después a los caballeros. Ladies and gentlemen. Bien, pero antes de presentarlos también, me quería tomar el atrevimiento de dejarles en realidad una frase que a mí me queda rodando siempre en la cabeza y que se las quiero compartir a muchos. A mí una persona una vez me dijo que los sueños no se pueden cumplir excepto que tengas plata. Bueno, verán que sí, es verdad. Si vas a empezar un proyecto, lleva plata. Pero más allá de eso, quiero comentarles lo siguiente. Los sueños, sean lo más complicado que parezca que sean, lo más imposible e inalcanzable que parezca, los sueños todos se cumplen. Si no, para que ustedes lo crean, se los dice alguien que una vez dijo: yo quiero estar en el teatro, tengo ganas de dirigir un espectáculo, y miren el boludo que está viendo arriba del escenario hablando con ustedes ahora. Sino para adelante con sus sueños, en serio, se lo agradezco. Bien, ahora sí. Agradezco a la gente del Centro Cultural Provincial, a los técnicos, a Nico, a los chicos atrás de cabina que laburaron para que esto se vea perfecto, chicos. Un aplauso para la gente del Centro Cultural Provincial. Bien, ahora sí, reciban con un fuerte aplauso a ellas. Bien, un fuerte aplauso. Ella es del primer año. Estuvo en el segundo y en el tercero. Digamos que es de la vieja camada, de la old school de Break Show Does It Back, ahora en la actual. Un fuerte aplauso para Cecilia Castro. Ella estuvo del año pasado, pero tuvo mucho, mucho labor este año, pero tiene una sorpresa magnífica. Ella es Lucía Maese. Un fuerte aplauso a la gran artista. Un fuerte aplauso para ella, tan carismática, divertida, y que también la tenemos desde el año pasado. María Pía Mendicino. Que si bien a veces le agarra la pachorra, ella te baila con mucha energía. Y aparte es un minón. Un fuerte aplauso para Agustina Villarreal. Un fuerte aplauso para ella, la que tiene el pelo más lindo. Alejandra Vázquez. Una excelente actriz, por favor. Quiero dar un fuerte aplauso para una gran bailarina que del año pasado este destacó un montón porque baila excelente. Natalia Parra, por favor, un fuerte aplauso. Este año, pero tiene mucho talento. Magalí Pérez Lindo, por favor, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para ella. El año pasado fue nuestra vestuarista y ahora este año está bailando. ¿Sí? Y lo pasó bastante bien. De hecho,
Ahora no voy a adelantar, no voy a spoilerar, tiene una coreo muy, muy en particular, pero ya la van a ver y se van a llevar una gran sorpresa. Un fuerte aplauso para Paula Álvarez. Un fuerte aplauso para ella, que animática, divertida y bailó rock de manera sensacional. Paula Gorostini. Un aplauso para ella, una excelente bailarina que descubrí este año. También es una excelente, excelente cantante, además. Antonella Pellizzi. ¡Pellizzi! ¡Un fuerte aplauso! Y un muy, pero muy, pero muy fuerte aplauso para ella. ¡Valentina Cabrera! ¡Un fuerte aplauso! Una persona que me está haciendo señas que cree que me olvidé de ella, la última, pero no me olvidé, con la voz que tiene como grita nadie se olvidó. Hola, hola, ahí estamos. Un fuerte aplauso para Estefanía Robeni. Y ahora, automáticamente voy a empezar a presentar a los hombres. Ojo con silbar, con hacer señas. Ahí me están haciendo señas, ¿qué sucedió? Genial. No, ellos los presento después. Bien. Si ustedes quieren, la presento ahora, como quieran. Ahora, vamos. Un fuerte aplauso también para nuestros artistas invitados que yo los presento desde ahora. Victoria Cuello, una hermosa voz tiene. Además, ahí está. Un fuerte aplauso para dos cantantes de Paraná que tienen una voz hermosa, la rompen. Cuando lo escuchan, se mueren todos acá de culo, en serio. Se mueren. Un fuerte aplauso para Emiliano Cabrera y Matías Garéis. Un fuerte aplauso para ellos. Y un fuerte aplauso para el rapero de nuestra noche. Él tiene una frase que dice, viví la vida... Ya algunos la conocen. Un fuerte aplauso para Pedro Casís, Peter Clark. Un fuerte aplauso. Ahora sí voy a presentar a los nombres de esta noche. Ojo con silbar tanto porque se descajeta todo esto. Ah, quería comentarles, si quieren ver alguna de las coreografías que pasaron recién, no se olviden mirar acá en la pantalla la repetición y la boluda mira. No, en serio, presento a los hombres. Bien, un fuerte aplauso. Él, muy pitucón, él es uno de los B-Boy y es el líder de los B-Boy. Le dicen Cosmo. Un fuerte aplauso para el señor Emanuel Ríos. Increíble, que también hace beatbox y también lo voy a dejar acá un poquito de beatbox. Es Matías Romero, vivo el sónico. Por favor, un fuerte aplauso. ¿Me pasan por ahí el micrófono? Pará, vení, Mati. Mostrá 2 segundos tu talento, por favor. Quiero que lo escuchen 2 segundos, gracias. Esto no sé, lo tienen que perder. Mati, por favor. Gracias. Un fuerte aplauso para él, vivo el cuchuflo. A ver si entra en el cuchuflo. Por favor. ¿Cómo se llama el cuchuflo? Por favor, quiero que me digan el nombre. ¿Te presentamos? Y necesita novia. Un fuerte aplauso para él. Para el señor Joaquín Balsa, vivo y Pantu. Un fuerte aplauso para Facundo Espinosa, vivo y Lil Fak. Un fuerte aplauso. Muchas de ustedes, y para mujer y hombre, digo, lo conocen,
Un fuerte aplauso para el señor Kevin Francesón. Un fuerte aplauso para el señor Juan Peralta. Un muy fuerte aplauso para el más chiquito del grupo, de los varones, para Martín Jarba. Ahí está, saluda Martín, abrazo. Un fuerte aplauso para el señor Emiliano Gipponi. Gipponi, perdón. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para un gran bailarín y además una gran persona. Y también tiene un gran corazón, se los digo en serio. Él es Nicolás Palazzi, por favor. Para el señor rockero, vamos a poner así, es un gran bailarín, Emiliano Gaitán. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso también para otro gran bailarín, Juan Ignacio Bagnardi, por favor, un fuerte aplauso. Y por supuesto, quien les habla, Maximiliano Blaje, que también dirijo este espectáculo. Gracias. Si me lo dicen así, no seguimos. Voy a preguntar de vuelta la próxima. Rodrigo. ¿Qué te presentás, Rodrigo? ¡Ay, qué divino! Bien, ok. Quiero que cuando vuelva a preguntar, seguimos con el espectáculo, me griten con toda, muy fuerte, sí, seguimos, o lo que quieran, pero griten, hagamos quilombo, que se escucha afuera. Si no, yo en serio le comento que se arma. Bien. ¡Seguimos con el espectáculo! Especial, señoras y señores, chicos, tenemos una coreografía especial para arrancar esta segunda parte del espectáculo, donde, ¿cómo les explico? Vamos a necesitar del público femenino, ¿sí? Vamos a necesitar 5 mujeres que suban al escenario. Me gustaría que levanten las manos, las chicas que les gustaría subir, levanten las manos todas, levanten las manos, levanten las manos. Chicos, ¿están preparados para elegir chicas? Ellos van a elegir las chicas. A la cuenta de 3, allá nos ponen música y vamos a empezar con la elección de mujeres. Bien. Yo las voy a dejar con ellos, van a elegir las chicas y arranca esta coreografía. Por favor, música. Yeah.
Sure.